Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando este verano acá viviendo con una calor impresionante? Bienvenidos a Atrapa tus Dólares, un nuevo video más de este fin de semana. Estamos viviendo una calor pero asfixiante, gente. La verdad que estamos traspasando las barreras de, se podría decir, hasta lo aguantable, lo soportable. En realidad acá esta semana va a ser una ola de calor impresionante. Los invitamos a Atrapa tus Dólares a este canal, a conocer videitos, a tener la posibilidad de conocer nuevas páginas y la posibilidad de estar junto a nosotros compartiendo todo lo que les traemos semana a semana. Esta semana les voy a traer una página que ni se imagina. Vamos a hablar de una página que hasta muchos, para muchos era un poco tabú. Sí, señor, OnlyFans. Porque OnlyFans ha cambiado y es una buena posibilidad, es una linda posibilidad de ganar dinero, ¿por qué no? Todo el mundo cree, cuando te digo OnlyFans, ¿qué pasa por tu cabeza? Sexo, sexo. Y no es así, señoras y señores, porque OnlyFans creo que tiene un contenido que es sexual, pero no está. A ver. No es apto para todo público, pero ha desarrollado una parte que es muy distinta. Hoy, Atrapa tus Dólares Verano, te presentamos esta nota que sacamos de un blog que se llama OnlyFans. ¿Cómo funciona y cuánto puedo ganar en esta página? Pero antes te digo que si te gusta todo lo que te estoy trayendo, por favor, te suscribas al canal abajo, tocando el botón rojo que tengo abajo del video, y también por favor consume este video al final porque te puede llegar a interesar bastante. Si sos de aquellas personas que querés ganar dinero fácil, de alguna manera accesible, quédate hasta el final de este video, vas a ver que esta página te va a gustar. ¿Cómo y cuánto puedo ganar en OnlyFans? Es una página muy especial, una página que me va a permitir de alguna manera tener ingresos interesantes, porque existen diversas formas de ganar dinero a través de esta página, ¿sí? Podemos ganar dinero en internet y es una de las más recientes y populares plataformas, que es esta, que se llama OnlyFans. Podés ganar dinero subiendo tu contenido. Te voy a enseñar cómo. Hoy Atrapa tus Dólares te va a enseñar cómo hacerlo. Y te cuento. Esta página empezó con una página de contenido sexual, explícito en algún momento. Muchos actores del rubro de la pornografía o personas que por ahí quisieron mostrar sus desnudos se mostraban acá con sus imágenes, con sus fotos, con todas sus cosas. Pero ahora últimamente ha sacado una restricción que de alguna manera nos interesa para las personas que emprendemos y que de alguna manera necesitamos ver una fuente de ingreso. OnlyFans es la popular plataforma tanto para hombres y mujeres en la que puedes monetizar tus fotos, videos y mensajes privados. Seguramente en tus redes sociales conoces más de una persona que ha integrado al portal o algún amigo te ha hablado de cómo funciona. Acá te vamos a explicar en qué consiste y cuánto dinero se gana ingresando y creando una cuenta. Como cualquier otra red social, lo primero, tenés que inscribirte, que ya te voy a mostrar cómo lo haces. Debes inscribirte y hacer un perfil. Vas a poder subir material exclusivo que solo van a poder disfrutar personas que paguen una suscripción. O sea, no necesariamente tiene que ser todo sexual, no hay necesidad. Podés hacer publicaciones de todo tipo, como si fuese Facebook, exactamente igual. Aquí vas a poder subir material exclusivo que solo van a disfrutar personas que paguen por esa suscripción. Entre más seguidores tengas, más se incrementarán tus ganancias. O sea que te tenés que preocupar por hacer un contenido interesante, un contenido que te puede llegar que le pueda llegar a gustar a los demás, ¿sí? El tipo de contenido tú lo decides. Incluso hay quienes han hecho una cuenta de OnlyFans con fotos de sus pies. Fíjate qué interesante todo eso, por favor. Así que tienes diversas alternativas. Ahora te voy a mostrar un poco, te voy a enseñar para que vos veas. Esta página en algún principio tenía como una especie de tabú porque pensábamos que era solamente de contenido explícito, pero no. Para poder registrarte, ya sea como creador de contenido o como suscriptor, tendrás que demostrar que eres mayor de 18 años.
También deberás especificar una cuota y tus datos bancarios para poder cobrar tus ganancias. Descubre cuánto puedes ganar en OnlyFans. Bueno, acá te cuento. ¿Cuánto puedo ganar en esta página? Te voy a contar. No existe un límite de ganancia, gente. Si te decidís a convertir en un creador de contenido de esta página, podés conseguir 1.000 suscriptores. Podrías ganar hasta más de 300 mil pesos al mes. Todo va a depender del número de seguidores que vos tengas. Si vos tenés una buena cantidad de seguidores, la tarifa que elijas y que tan constantes sean para mantener la atención de tus fans, las ganancias las vas a lograr, ¿sí? Las vas a lograr a través de las suscripciones. El creador de contenido establece una cuota mensual para quienes quieran ver su contenido, paguen por ello. El monto mínimo es de $4.99 hasta $50, lo que equivale a 100 pesos o hasta 1000 aproximadamente, ¿sí? Hablando a nivel, supongo, país. Promociones. Los creadores pueden ofrecer promociones o descuentos para que sus fans se conviertan en suscriptores por varios meses. O sea que esto está bueno porque de alguna manera es como una especie así de material de contenido, pero contenido que tenés que las personas te van a pagar por eso. ¿Sí? Es algo bastante interesante. Los creadores pueden ofrecer promociones o descuentos para que sus fans se conviertan en suscriptores por varios meses. Podés también recibir propinas, eso es muy interesante, fíjate. Esto es un extra, las propinas las puedes dejar los usuarios que, por ejemplo, te pueden ver una foto y por recibir una foto, video o conversación privada con vos, pueden tener una propina, ¿sí? O sea, ellos te pueden llegar a pagar con una propina. La cantidad mínima de propina es de $5 y no hay un máximo. ¿Qué más te puedo decir de esta página? Tiene un sistema de referidos, quiere decir que si vos la promocionás, es una especie de, o sea, si vos haces recomendación de esta página, un creador puede recibir el 5% de los ingresos de un amigo o una amiga al que haya referido. Es por eso que algunos influencers hacen colaboraciones o te invitan a visitar a sus amigos o amigas. Entonces, si el titular de una cuenta tiene 1.000 seguidores que pagan $20 la suscripción y además 300 personas le dan propinas de $6, va a conseguir hasta $21.800, menos del 20% que cobra OnlyFans. O sea, OnlyFans te cobra el 20% por hacer esto dentro de su plataforma, ¿sí? El ingreso total sumaría $17.440, lo que equivale a 348.800 pesos aproximadamente. Ahí te das cuenta vos que es una opción que está interesante, que paga, que es una opción viable. Ahora, ¿entiendes por qué muchos dejan sus trabajos para dedicarse a esto? Yo que vos lo pensaría. Está buena la opción, ahora te voy a mostrar enseguida. Y la pregunta nuestra es, ¿te dedicarías a esta página? ¿No o sí? ¿Vos qué decís? Y ahí te saludo hasta la próxima en este post que te estoy mandando. Pero ahora te voy a mostrar la página para que vos la puedas ver. Es una página bastante sencilla, no tiene muchos miramientos ni muchas cosas, ¿sí? Acá está, esta es la página, acá la estamos viendo, es una página bastante sencillita. OnlyFans dice regístrate para apoyar a tus creadores favoritos. Acá vos iniciás con el correo, con una prenda y si no tenés cuenta, te vas acá donde dice registrarse y acá te van a pedir el correo, ¿sí? Puedes ingresar con un correo, puedes ingresar con contraseña y nombre. Y ahí después te va a llegar un correo a tu email. Y ese correo lo vas a tener que verificar. Nosotros te vamos a mostrar, yo no me he creado una cuenta aquí todavía, pero te voy a mostrar más o menos cómo es por dentro para que vos veas qué realmente tiene esta página. Está bastante buena, es bastante interesante, te permite, digamos, crear contenido para poder después ganar dinero con él. Como verás, es una página muy similar, muy parecida a lo que sería un Twitter. ¿Sí? Te voy a mostrar para que veas. Es una página muy parecida a lo que es un Twitter. Y acá nosotros vamos a ver cómo es. ¿Ves? Tiene publicaciones. ¿Ves como todo? Por ejemplo, tienes un inicio, tenés tu perfil que está más abajo, que vos lo tenés que rellenar. Y en este perfil vos vas a ajustar más o menos tus preferencias y lo que realmente vos querés. Por ejemplo, acá, porque entré con la cuenta de Atrapa tus Dólares, yo no tengo un perfil aquí, pero podés editar el perfil, ¿sí? Poner fotos, podés hacer listas, podés hacer mensajes, notificaciones.
¿Ves cómo está acá? ¿Sí? Es bastante intuitiva, incluso acá te permite añadir una tarjeta, ¿sí? Tarjeta que sería en este caso las tarjetas para poder cobrar dentro de esta página. Te permite añadir una tarjeta, datos de la tarjeta y o sea, y con esta facturación vos podés llegar a cobrar, por ejemplo, en el caso de que necesites recibir pagos. Vamos a ver un poco más acá, a ver qué tiene. Como verán, está bastante interesante. A ver, les voy a mostrar. Te da la opción de, por ejemplo, iniciar sesión. Bueno, esto lo vamos a cerrar. Acá te da para suscripciones. En caso de que las suscripciones se vayan dando, posteriormente te va a salir la sección de withdraw, que sería para cobro. Y acá tenés todo lo que sale, todo lo que es iniciar sesión, ayuda y soporte técnico, configuración. Acá añadís tus tarjetas. Ah, esto, perdón, lo de las tarjetas es para suscribirte a otros canales, ¿sí? Puedes verlo en modo oscuro también, te permite verlo en modo oscuro. Y acá complementas tu perfil, ¿sí? Tiene una ayuda y un soporte técnico. También lo puedes volver al modo común. Me gusta el modo oscuro, está bueno. Pero bueno, lo vamos a volver al modo común. Y acá vos podés verificar en una tarjeta en caso que quieras hacer alguna compra de algún suscriptor en particular que te agrade el contenido que esté trayendo, ¿sí? Y esto es básicamente lo que es OnlyFans, una página que te va a permitir. También puedes iniciar con Spotify, como estás viendo ahí, ¿sí? Y cuando ya, digamos, vea que la página, la plataforma vea que ya estás, ¿cómo se llama? Trayendo, digamos, este contenido y mucha gente se te está suscribiendo, lo que te va a poner es el botón para ya cobrar, ¿sí? Te va a permitir cobrar, incluso también podés averiguar por ese sector que te mostré recién, que es el soporte. Acá podés hacer tus publicaciones y está bastante buenísimo porque te va a permitir de alguna manera compartir material para que otras personas vean. Y esto, o sea, si vos querés tener un material más especial, es algo muy parecido a otras plataformas en las que cuales vos podés ofrecer, qué sé yo, material, contenido especial, en donde vos les cobras un canon a estas personas para que se puedan consumir tu contenido, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene OnlyFans. Es una página interesante, bastante buena. La verdad que no la tenía, pensaba que yo era uno de los que creía que era una página exclusiva, más bien porno, y parece que no, parece que no. Así que yo lo que te invito a que te metas en esta página, te inscribas y nada, empieces a compartir contenido porque está muy bueno. Vamos a dar cerrar sesión aquí, vamos a dar cerrar sesión aquí y ahí estamos saliendo de la página. Así que es bastante interesante, bastante intuitiva. Como te dije, si querés registrarte, la manera de registrarte es acá donde dice registrarse para OnlyFans. Y ahí te va a pedir el correo, la contraseña y el nombre. Es una página que hace tiempito ya lleva dando vueltas. Acá tenés algunas referencias, te dice cómo funciona, puedes ver cómo funciona. Y te va a permitir de alguna manera conocer o tener una idea de cómo funciona esta página. Es bastante interesante, vos podés leer todo el precio de la suscripción mensual, bueno, te puede decir todo lo que podrías llegar a ganar, ¿sí? Bastante, bastante interesante. Si te gusta, lo podés después leer y interesarte aún un poco más. Si te ha gustado este video, por favor, dale like abajo, compartí este material, seguinos en las redes sociales y me alegro que te hayas quedado hasta el final y espero que, digamos, puedas seguirnos todo este verano porque vamos a traer páginas de este estilo, no es precisamente de este estilo, pero páginas así como para que puedas compartir y aparte herramientas que te van a servir para ganar dinero. Desde acá, desde Atrapa tus Dólares, desde Mendoza, Argentina, te mandamos un beso gigante, gente, te mandamos un beso enorme, esperamos que estés absolutamente bien y deseando que se vaya un poco esta calor, por favor, porque la verdad que está haciendo una calor insoportable. Te mandamos un beso y será hasta la próxima emisión de Atrapa tus Dólares. Feliz verano 2022. Un beso gigante.